Bueno, se trata de hablar de las cruces de Bonares. Ya veo que sí, que eso es lo que ella va a preguntar. ¿O de qué podíamos hablar? Hombre, de las cruces, de las eso cruces mismo, ¿no? Eso de las cruces, ¿qué es lo de las cruces? ¿Qué? Hombre, que va a ser una cosa que muy tradicional, que debería haber venido otra que fuera más vieja, que supieran más todavía, pero vaya. Sí. ¿Usted cree que los viejos saben más? Hombre, claro. Aunque ahora hay más trabajo que se ponía antes, se hacía, desde luego. Sí. Mucho más, ¿dónde va? Bueno, pero... Antes ponían por ejemplo, unas corchas en las paredes y ahora ya ve usted el trabajo que se hace. El trabajo que se hace. A base de alfileres y pinchazos y sacrificio también un poquito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los viejos o los no viejos? ¿En qué no, aquí hay unos 4 o 5 que necesitan un poquito más a fondo, aunque aporta todo al... ¿La calle? Sí. ¿Usted se dedica muy a fondo a esto de las cruces? Sí, señor. ¿Hasta cuándo de a fondo? O sea, ¿cuánto tiempo le ocupa a usted en su vida hacer lo de las cruces? Todo el año entero estamos sacrificando con ¿todo el año entero? Todo el año entero. ¿Pendiente de las cruces? Pendiente de las cruces. ¿Usted tiene algún cargo dentro de la hermandad de las cruces? O sea, no, señor. No. Aquí todas son iguales. No, como habían dicho que había mayordomas y cosas de esas. Sí, hay mayordomas muchísimas, toda la calle. ¿En su casa se pone...? En cruz. Mi casa se ha puesto varios años, pero este año es que tiene una capilla nueva. Ya. ¿Y usted a qué cruz pertenece, a qué calle? Yo a la de San Cristóbal. ¿Y usted, su cruz, a qué calle pertenece? Calle del Pozo. A la calle del Pozo, ¿no? ¿Muy bonita la calle o cómo es? Bonita. ¿Y la cruz cómo es? Sí. ¿La cruz cómo es? ¿Cuesta mucho dinero arreglar una cruz de esa? Claro, muchísimo. ¿Cuánto? Pues, qué sé yo, lo que pasará aquí usted. ¿Cuesta muchísimo dinero? ¿Dos pesetas? Sobre 1 millón, vamos a ponerle. ¿Un millón de pesetas para arreglar una cruz? ¿Usted le parece caro o barato eso? Claro que sí. ¿Le parece caro o barato como eso? Barato. ¿Barato? ¿Y a usted qué le parece? Pues me parece la cruz una cosa maravillosa para nosotros, puesto que es una tradición sí. De mucha antigüedad y nosotros la hacemos con muchísima ilusión. ¿Y para qué la hacen? O sea, ¿a qué se la ofrecen? Pues lo ofrecemos porque es costumbre y tradición, lo ofrecemos con muchísima devoción religiosa. Sí. ¿Usted a qué calle pertenece? A la de San Cristóbal. ¿Y hay rivalidad, hay competencia entre el arreglo de una calle y otra? Pues no, solamente que como una cosa propia de nuestros hijos, arreglarla lo mejor posible con aquella devoción. Sí, sí, sí. Y luego por la cruz de Cristo dirá, cuando se abre la puerta, pues una gusta más y otra gusta menos, pero todas se hace con tantísima ilusión. ¿Usted tiene alguna preferida dentro de las cruces de aquí? Yo como la mía, ninguna, desde luego. ¿Sí? ¿Cuál es la suya? La mía, la calle nueva. La calle nueva, ¿no? ¿Y por qué como la suya como ninguna? Porque es que yo la arreglo, nosotros estamos poniendo todas las alfileres, sí. Todas las cosas, nos llevamos muchas noches con ella y ahora mismo cada una nos gusta la suya, aunque sea la más fea, pero vamos, la más bonita es la mía, desde luego. ¿Ha dicho usted alfileres? Sí, alfileres. ¿Cómo cuántos alfileres se ponen en una cruz? Hoy, pues nosotros este año nos dieron 3 o 4 mil pesetas alfileres. A mí me han dicho que hay mucho pique entre una cruz y otra. No, aquí pelea ni riña ninguna. No, no, yo no he dicho pelea, he dicho pique. Sí, pero después todo el pique que salga la más bonita, que cuando se esté poniendo no entre nadie para que cada una esté poniendo la suya. Uh-huh. Y nada más, cuando se abre, pues a ver la que es la más bonita. Pero aunque sea la más fea, a todos nos gusta la suya, la mía. ¿Y desde cuándo viene esto de las cruces, señora? Es muy tradicional, muy antiguo. Antiguo, yo antiguo. Me acuerdo de mi abuela. Sí, sí. Sí, de ¿qué le contaba a su abuela? Mi abuela me contaba que ella había sido siempre la cruz. Se ponía en su casa, la tenía siempre en su casa todo el año y, uh-huh. Y trabajaba. ¿Y usted, llegó a ver la cruz de su abuela? Sí, yo iba a ver la cruz de mi abuela. ¿Y se parece en algo a las que se hacen ahora? No, ni parecida. ¿Qué era, mejor o peor? No, mejor ahora. ¿Ahora mejor? Ahora mejor. ¿Antes era más simple? Más... Antes era más sencilla. Más sencillita, ¿no? Sí. Pero costaba igual, ¿no? Sí, gustaba a cada uno la suya. ¿Y a usted cuál le gusta? Pues yo, en realidad, a mí me gusta la calle La Fuente. ¿La calle La Fuente? Soy de la calle Nueva porque mi marido es de la calle Nueva. Sí, sí, sí. Pero para mí, como la de la calle La Fuente, ninguna. Eso de... A ver, que está de que este año, sí. La calle Nueva la tengo en mi casa puesta. ¿Y usted? Porque como es de mi marido, sí, sí, sí. Lo que es de mi marido es mío también. Pero vamos, la cruz, la ilusión mía, la calle La Fuente. Qué barbaridad, cuántas cosas me ha dicho en un momento, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? Se dice que cuesta 1 millón de pesetas, ¿no? Uy, y alguna más. Y alguna más. Entonces, ¿pero quién financia eso? ¿Quién paga eso? Pues las mayordomas. ¿Quién es una mayordoma? ¿Usted es una mayordoma? Pues, precisamente, yo soy una mayordoma. ¿Y qué obligaciones tiene? ¿Pagar eso? O nada, sea... más la cuota que nos corresponde y además cuando sea el año del romero, pues apoyar, aportar cada una todo lo que pueda y nos pida. Sí, sí. Si hay que poner 1000 pesetas o lo que sea, pues nada, pues se pone. ¿Y el cuidado posterior, o sea, cuando la cruz ya, la fiesta se ha ido, con la cruz qué se hace? Pues después se recoge todos los chismes, están las casas de va cogiendo, doblando, sí. Muy dobladito, para otro año empieza a tener otra vez de nuevo la misma función. Sí, sí, sí. Y llega otro año y empieza otra vez la misma música, a ver si la nuestra sale mejor que otra, tú callado, hasta que no se abren las puertas. Pues sí. Mira, por la de la calle abajo está más bonita, pues nada, por la de la calle arriba la mejor. El... Y en fin, a cada una defendemos
¿La tuya? El diseño de la cruz, ¿quién lo hace? O sea... Hombre, casi mayormente un muchacho que se dedica a esto se llama, le dicen Camuña, se llama José. José. Que es una cosa extraordinaria, que sí. Yo me parece a mí que aquí en Torredonda no lo hay. Sí, sí. Porque sí. Donde se pone sus manos, cuando se las pone, se quedan puestas. Sí, sí. En fin, era una poca de idea y ya las demás vamos poniendo como vamos pudiendo y sí. En cuando viene da un poco de sermón y está mejor, está peor, en fin. Cuando llega el primero de mayo, pues lo hecho y hay que ponerle a salir las puertas como quiera que sea. ¿Y usted de qué cruz es? De la calle del Pozo. Dicen que solamente las mujeres arreglan las cruces, o sea, solamente no, que hay muy pocos hombres que las arreglan. ¿Por qué es esto? Hombre, para ponerla a las mujeres. ¿Por qué? ¿Tienen más gusto o qué? Hombre, yo creo que sí. ¿Sí? Claro. ¿Los hombres no tenemos gusto o qué? Sí tienen gusto, pero yo creo que en este aspecto las mujeres son más... ¿Sí? Pocos hombres arreglan aquí las cruces, muy pocos, sí. Muy poco. Se encargan para salir en el romero y eso sí se encargan de eso, pero de ponerla en la capilla prácticamente las mujeres. Las mujeres. Usted, por ejemplo, ¿no? Usted arregla su cruz, ¿no? ¿Cuál es la suya? La de la calle Nueva. O sea, han venido la de la calle El Pozo, la de la calle La Fuente, la de la calle Nueva, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo es su cruz? Cuéntemela. Pues muy bonita para mí como ninguna. ¿Cuántos años ha llevado usted haciendo esa cruz, esa misma cruz? Pues ya por lo menos, yo llevo ya 37 años de casar. Ahora que yo casi nunca han dado las cruces, pero ahora de 4 o 5 años me vuelvo loca por las cruces, me quita hasta el sueño. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho las cruces y yo no quisiera que viniera el mes de mayo porque me gusta mucho y nos da levanta a ponerla yo. Sí, sí. Me gusta mucho y la pongo. ¿Cuántas horas trabaja usted en la cruz diariamente por arreglarla? Pues de las 4 horas adelante trabajamos porque no se puede antes. ¿Y mientras se arregla la cruz, cuántas mujeres hay arreglándola? Pues hay veces que hay 3 o 4 y a las cruces viene 10 o 12, pero... La que trabajamos mayormente son las vías, que son las que movemos a las 9. Y digo yo que allí en la cruz se cuentan muchas cosas, muchas anécdotas, claro, muchos líos. Muchas risas, y cada uno contamos las cosas para que se fuera el tiempo más pronto. Sí, el tiempo se va pronto así, hablando con unas y otras mientras se arregla la cruz. Sí, sí, pronto. Tú te has puesto muy guapa para hablar, ¿eh? ¿Qué cruz arreglas? Pues yo la de la calle Triana, porque soy de la calle Triana. La de la calle Triana, ¿no? Es una cosa que se lleva ya adentro, viene de mi abuela, que es la que fundó la cruz. Sí. Y la llevamos dentro de toda la familia, vamos. Nos animamos mucho para arreglarla. Sí, ¿no? Antes pregunté, y no sé si me lo han contestado, ¿cuántos alfileres se gastan? ¿Cuántos kilos de alfileres? Uy, eso no se puede decir. No, un kilo. Porque sí, es que no tenemos ni idea, porque es que se compra muchísimo y se necesita mucho alfileres, entonces no llevamos nunca de sí tanto, porque es que no se puede llevar. ¿La tuya también cuesta 1.000.000 de pesetas igual que las demás? No, porque no tenemos tanto dinero. No. No, porque somos más pobres y no tenemos tanto dinero, en el sentido porque mi cruz es la última que ha sido, y se ha llevado con menos cosas, todo en el sentido porque es la más joven que hay. ¿Hay cruces de rico y cruces de pobre? No, lo que pasa es que hay gente que son más ricas y tiene más dinero para podérselo dar a la cruz, y nosotros tenemos menos, y tiene menos dinero a la cruz, ¿no? Es lo único que pasa. ¿Y la suya tiene mucho o poco? Pues la mía es la misma, de Triana. La misma de Triana, ¿no? O sea que escuchar a la chica anterior y escucharla a usted viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser igual, porque mi madre ha tenido siempre la devoción de la cruz, porque ella siempre la ha puesto. Sí, sí, sí. Y ahora pues queda la hija y queda las nietas. ¿Y usted? Y yo soy hija. ¿Usted es la hija? Yo, o sea, soy la hija. ¿Usted es la madre de la chica anterior? Yo soy tía. La tía, exactamente. ¿Y usted? De la calle del Pozo. De la calle del Pozo, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué? Me gusta mucho. Con ese pozo, ¿eh? Claro. Dicen que aquí en Bonar hay buen vino, ¿no? Hay buen vino. ¿O no? Que sí. Mientras se hace la cruz y no se hace la cruz, ¿qué pasa? Pues que va a pagar por el vino. Sí, ¿no? Claro. Pues me decía uno hoy que durante todo el día bebía vino y luego para comer agua. ¿Eso cómo es? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Para comer vino también. ¿Y usted qué tiene que ver las cruces? Porque... Porque me gusta, siempre me ha gustado... Desde que estoy aquí me ha gustado de lidiarla, de llevarla y esas cosas. Usted es el que lo lleva, ¿no? En las procesiones. Lo llevamos también en la procesión, sí. La procesión es bonita, ¿verdad? Sí, señor. ¿Hasta dónde de bonita es la procesión? Oh, para mi gusto, preciosa. ¿Sí? La gozas mucho cuando ves todas las cruces en la calle y todo eso. A mí me gusta mucho. ¿El hecho de reunirse las cruces unas con otras implica esto que se diga la mía es mejor, la tuya es peor? No, porque las cruces en la calle van todas unidas, se van cantándole coplas y no hay discusión y ni se va porfiando por la tuya más bonita o la misma fea, de eso nada. En la calle no se porfía. Ese mayormente poniéndose o con otra calle, pues me digo, oye, pues tu cruz esto, y la otra, pues no, pues la tuya lo otro. Pero en la procesión no, la procesión no. No hay nada de esas cosas. ¿El romero? ¿Qué es eso? Una cosa maravillosa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque huele? Que huele, primeramente huele. Y después lo bonito. Lo bonito. Y el perfume que da.
Pero... Y después la romería, que es lo que le llamamos el romero. ¿Y la cruz del romero? La cruz del romero pertenece a la calle del Pilar. A la calle del Pilar. Tiene mucha fama la cruz del romero. Sí, señor. Y a cada año más. ¿Y por qué? Porque esto es una cosa que empezó hace tiempo y cada año pues va aumentando y toda, como son 12 cruces, sí. Pues este año ya tiene 12 años por delante para ir preparando, para ir aumentando para la romería. Así que si este año es bonito, el año que viene mucho más. Sí. Así que yo me explico. Vamos, esto es una cosa maravillosa. Tan maravillosa, tan maravillosa. Uy, maravillosa del todo. ¿Hasta dónde? El extremo no se lo puedo ni decir. Sí, ¿verdad? Porque para mí es una cosa que yo no lo puedo ni explicar. ¿Es la fiesta más maravillosa del mundo? Uy, sí, preciosa. ¿Tú has visto muchas fiestas por ahí? Yo sí. ¿Cuánto? Y como esa, ninguna. ¿Cuántas fiestas hay? Pues se podía decir por 15 o 20. 15 o 20. Sí. Y como esta yo creo que pocas. Sí. Además, las cruces, yo no sé qué es.